7:16 de la mañana. Si quieren que vaya, voy, pero me lo tienen que pedir todos, habría dicho Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro en el Instituto Patria con referentes del Partido Justicialista que le fueron a pedir su participación como presidenta del mismo. Recordemos que hasta acá el único que ya se había postulado era el gobernador Ricardo Quintela. Había trascendido que Cristina no estaba tan de acuerdo con esa postulación. No se sabía mucho más que eso. Se hablaba de algunos candidatos de los que quería Cristina, pero en las últimas horas hubo movimientos y la pregunta es, ¿vuelve Cristina? ¿Vuelve a jugar Cristina ya en otro rol institucional? Si bien no es funcionaria, si bien no es no tiene un cargo de diputado ni de senador, de senadora ni de diputada, en este caso podría tenerlo desde ese lugar de la conducción que había quedado un poco desfigurado después de la presidencia de Alberto Fernández. El pedido llega, hay charlas en el Instituto Patria, Cristina va a la matanza, deja saber que iba a estar a muy pocas personas, se empieza a viralizar en redes sociales. El otro día fue al Instituto Patria en el contexto en el que se estaba realizando la marcha federal universitaria. Nicolás Munafo tuvo acceso al Instituto Patria y tuvo unas declaraciones de Cristina. Cristina en un momento dijo algo así como yo ya opiné en relación a la universidad desde la UNCI, y Nico Munafo le saca algo más cuando dice que van a volver esos derechos. Bueno, me parecen importantes esas declaraciones de Cristina y lo que empieza a pasar a partir de lo que trasciende del pedido de varios que quieren que conduzca a Cristina para ordenar el partido, principalmente, que tiene bastante desorden, sobre todo el movimiento, ¿no? Del PJ, no solamente, sino de Unión por la Patria. Veremos si Cristina desde ese lugar, en caso de que acepte y de que se concrete, puede ordenar a toda Unión por la Patria. Creo que lo importante acá de la conducción de Cristina y el ordenamiento debería estar acompañado de una buena alianza que no sea solamente electoral, sino que en caso de llegar a las elecciones sea también una alianza de gobierno. Pasó con el gobierno de Alberto Fernández, que hubo muchas diferencias, se unieron para ser electos, pero por ahí no estaba tan aceitado todo para gobernar. Veremos qué es lo que sucede ahora. Primero es una cuestión más pequeña, no tanto, pero digo, me parece que es un primer paso de Cristina en caso de que agarre, para después seguir avanzando a algo superador. ¿Cómo empezó todo el operativo Clamor el día de ayer? Bueno, en redes sociales, el primero que lo publicó a la tardecita fue Guado de Pedro a través de la red social X. Decía lo siguiente: el senador de Unión por la Patria, Cristina, es la líder del peronismo y ha dado acabadas muestras de su compromiso inquebrantable con los sueños y los anhelos de nuestro pueblo. Conoce cada rincón de la patria e interpreta las necesidades como nadie. En este sentido, tan duro para los argentinos y argentinas, ella puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica y su coraje para volver a organizarnos y comenzar la reconstrucción. Es momento de que una mujer que militó toda su vida en el peronismo presida por primera vez el Partido Justicialista. Esto lo dice Guado de Pedro, alguien muy cercano a Cristina. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner también, cuando estuvo recibiendo gente en las universidades, había dicho que es tiempo de mujeres. Ahí Guado de Pedro dice, es hora que una mujer como Cristina presida el PJ. Otra persona muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner es Oscar Parrilli, que seguramente vamos a tratar de hablar el día de hoy para ver que nos dé una mirada sobre esto que sucedió ayer en las últimas horas. Cristina es una militante política que ha puesto las banderas del justicialismo en lo más alto. El peronismo necesita actualizarse y quién mejor que ella para tomar las riendas y generar las esperanzas en medio de la catástrofe del gobierno nacional. Es tiempo de mujeres peronistas también, lo dice Oscar Parrilli. Vamos a escuchar ahora, en realidad, a leer a Agustín Rossi, que es alguien que en su momento ha tenido alguna diferencia con Cristina, pero siempre la ha defendido, siempre ha hablado bien de ella y siempre ha estado presente. Vamos a ver qué decía Parrilli con un retuit de Guado de Pedro. Presten atención. El pueblo empobrecido, la soberanía de nuestra patria en peligro, la república y sus instituciones bastardeadas, así las cosas. Posicionar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia del PJ es la mejor decisión que podemos tomar los peronistas en este momento
momento histórico. Todos coinciden con el momento histórico. Vamos ahora a la intendenta de Quilmes, alguien muy, muy cercana también a Cristina Fernández de Kirchner, que es Mayra Mendoza. ¿Qué es lo que decía Mayra Mendoza? Para ordenar lo desordenado y enderezar lo torcido, es tiempo de mujeres peronistas. Merecemos a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, en mayúscula, del Partido Justicialista Nacional. Vamos a Recalde también, alguien muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner y del riñón de la Cámpora. El durísimo momento que vive nuestro país exige coraje, compromiso y convicciones. No tenemos dudas de que Cristina representa para el conjunto de nuestro pueblo cada una de esas características. Como presidente del PJ Ciudad, estoy convencido de que la enorme mayoría de nuestros afiliados y afiliadas comparten el deseo y la esperanza de que Cristina conduzca esta nueva etapa del Partido Justicialista. El peronismo se reorganiza con Cristina a la cabeza y con todos adentro. Bueno, estos son algunos, ¿eh? Hay otros intendentes. Como por ejemplo el caso de Otermín y otros que fueron posteando también. Hay que ver qué es lo que pasa con los gobernadores. Todas estas personas que veíamos hasta acá son todas muy cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Parece que Cristina dijo, bueno, si me apoyan todos en público, yo estoy. Si me apoyan solamente en privado, no. Me necesito que estén todos poniendo la cara para pedir que yo vuelva. Esto en relación a lo que pasa con el peronismo y en relación a lo que decían todos estos momentos históricos, estos tiempos históricos, donde se vetó la mejora para los jubilados y el gobierno presentó el veto para la financiamiento educativo. Bueno, me parece que es el momento de dar señales desde el peronismo y creo que esta es una señal importante, por lo menos que empiece de vuelta el operativo Clamor, después veremos. De mínima es un intento de ordenar el peronismo. Vamos a escuchar a Dorni porque le preguntaron qué va a hacer el PRO. El PRO no se manifestó todavía, ahora les voy a contar un poquito porque Mauricio Macri estuvo reunido con algunos senadores, pero antes, ¿qué dice a Dorni de lo que va a hacer el PRO en el siguiente testimonio? Nos ha acompañado en buena parte de este camino, desde la ley bases hasta no sé, el decreto 70. Bueno, el veto a los jubilados. Que de hecho el veto a los jubilados, este veto tiene una similitud con aquel veto, que en definitiva lo que planteamos nosotros es una ley seria, ¿no? Y una ley que nos asigna recursos para cumplir con lo que dice. ¿Vos crees que el PRO va a acompañar ahora? Bueno, pero a ver, lo razonable es que si en aquel momento acompañaron el veto porque contra los jubilados, o lo que se dijo, lo que el tren fantasma decía que era en contra de los jubilados, y no era en contra de los jubilados el veto. Sí. El veto era en contra de que nos revienten las cuentas públicas, y esta ley cumple con esas mismas características, sería razonable que también, sería razonable que el PRO los acompañe. Pero es un tema que decidirá cada legislador en su propia conciencia, en su propio, digo, a ver, cada uno es libre de decidir y de evaluar qué es lo mejor, Manuel, para todos. Sería razonable que el PRO acompañe, yo no lo tengo tan claro, no es lo mismo en este caso, porque ya para esta altura todos los del PRO se habían expresado acompañando al gobierno, que lo iban a hacer a través de sus votos en el Congreso. Hasta ahora hay muchos rumores de que se está discutiendo en el seno del Partido Amarillo. Ayer hubo un encuentro de Macri con senadores, los recibió Mauricio Macri en su casa, vamos a ver la foto, esto es en la casa de Mauricio Macri, encuentro con senadores, estuvieron hablando de lo que fue el veto del presidente Javier Milei. Además de eso, se supo que el próximo martes va a haber un encuentro donde los senadores y diputados van a tomar una postura en relación a cómo se va a votar. No hay ninguna aclaración todavía. Cuando preguntás en privado, nadie lo dice. Recuerdo que Cristian Ritondo, cuando tuve la suerte de poder entrevistarlo entrando a la Quinta de Olivos, dijo que todavía no estaba definido, que lo estaban decidiendo. Bueno, se supo que Mauricio Macri ayer en este encuentro habló de la defensa de la educación pública, dijo que es una de las banderas del PRO, siempre estuvimos de ese lado. Esto es lo que dicen que dijo Mauricio Macri, y también aclaró que es importante auditar los gastos de las universidades, cuidando el presupuesto y promoviendo controles. A ver, es un poco ambiguo, porque por un lado la bandera del PRO es la educación pública. Sabemos que Mauricio Macri en varias oportunidades había criticado a la universidad, diciendo que es eso de universidades por todos lados, o caer en la educación pública, o Vidal diciendo que los pobres no llegan a la universidad. Bueno, ahora el PRO dice que su bandera
Es cierto que un poco en la ciudad se robaron la bandera que tenía el peronismo, para decirlo de alguna manera, de la educación y en su momento el radicalismo, cuando Horacio Rodríguez Larreta comenzó a abrir las escuelas y desde el gobierno nacional no querían en plena pandemia. Eso es otra discusión, pero lo que suena raro es que el PRO o Mauricio Macri diga que siempre fue una bandera la educación pública, pero por otro lado te dice esto de que hay que auditar. Bueno, lo de que siempre fue una bandera del PRO la educación pública dejó entrever una posibilidad de que no acompañen. Hay un reparo ahí para mí también con el tema de la auditoría. Quizás dejen el financiamiento o estén en contra del veto, pidiendo también que se audite. Es una posibilidad que puede llegar a tener un poco de esta ambigüedad. Y además auditorías hay, lo dijo Jacobiti, que claro, son auditados por la AGN. Sí, totalmente, pero digo, me parece que puede ser un reparo que haga el PRO como para decir, bueno, no acompañamos al gobierno, pero les pido al resto de la oposición que hagan tal cosa. Me parece que eso, o por lo menos para empezar a charlarlo. Lo que sí llamó mucho la atención de lo que dijo Macri es, ¿para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no me dan bola? La última vez que se había escuchado también un off de Mauricio Macri, o en realidad una charla con alguno de los referentes del PRO, fue hace 8 meses que nos vienen boludeando. Lo que sí está claro es que Mauricio Macri no está contento con el torno de Javier Milei, con lo que compone el triángulo de hierro, que es Karina Milei, Santiago Caputo. Se tiene muy buena relación con Javier Milei. El otro día alguien que habló con Javier Milei me dicen que le preguntó, ¿cuánto hace que hablas con Macri? He estado chateando, no he tenido tiempo, seguramente en las próximas horas lo voy a llamar. Bueno, ahora resulta que se sabe también que Mauricio Macri no quiere seguir yendo a comer milanesas porque dice que después no le dan bola con lo que se dialoga. Vamos ahora a La Nación. Eduardo Feynman y otros colegas se ríen de lo que pasó en el discurso de la ONU, que llamativamente, ¿cómo?, van a prestar atención, le plagiaron a una serie vinculada a la política. Rápidamente se hizo viral y en La Nación Más también lo vieron y se rieron. ¿Qué dijo Carlos Pañi? El siempre pródigo Carlos Pañi. Nuevos reclamos, nuevos sujetos, otra indignación. Cuenta Carlos Pañi que el discurso en la Asamblea General de la ONU, a propósito de esta presentación, dice Carlos, a nadie le llamó la atención el extraordinario parecido entre un párrafo de esa pieza y un parlamento del presidente Josiah Bartlet en uno de los capítulos de la serie The West Wing. Impresionante. Sí. Hasta las comas. Una cosa. Sí. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. La pregunta es. Dice Pañi, después de eso, dice, evidentemente que el mago del Kremlin, Santiago Caputo, responsable último de la comunicación presidencial, tuvo una racha de haraganería en la elaboración del discurso. ¡Haragán! Pañi lo trata de haragán. A mí me. Bueno, en el medio del comentario estaba el discurso que era similar a uno de una serie. Vamos a verlo. Estamos en la libertad de expresión para todos. We're for freedom of speech everywhere. Creemos en la libertad de culto para todos. We're for freedom to worship everywhere. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. And because in our time you can build a bomb in your country and bring it to my country, what goes on in your country is very much my business. And so we are for freedom from tyranny everywhere. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Whether in the guise of political oppression, Toby, or economic slavery, Josh, or religious fanaticism, CJ. That most fundamental idea cannot be met with merely our support. It has to be met with our strength. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Diplomatically, economically, materially. ¡No! Bueno, acá Florencia en el canal de YouTube dice similar. No, igual, se ríe. Hay una diferencia. Es impresionante. ¿Cuál? El segundo actor me gusta más. Es impresionante. El de la serie. Es impresionante. ¿Cómo alguien hace una cosa así sin saber que después alguien se va a dar cuenta?
todos toman... Igual pasó un tiempito, ¿eh? Sí. Pasó un tiempito. Estuvieron revisando archivos. Digo, inspiraciones tienen todos. Textos de otras personas o de otros autores toman todos. Ahora reformulan, ¿no? Sí. Hay que reformularlo muy, un poquitito. Muy calcado, muy igual. A ver qué dijo Susana Jiménez. ¿Ah? Para cerrar, bueno, solamente como maestra te pregunto, ¿viste lo que es para el país la educación, la marcha que hubo? Sí, vos sos maestra, Su, y digo, no sé qué te generó ver tanta gente en todo. No, la verdad que no leí qué es lo que querían, pero... Está en el presupuesto que está actualizado a la inflación, que es ahí como... El presupuesto de los profesores. Bueno, sí, está todo el mundo así, todo el mundo, ¿viste? Porque, no sé, los precios suben, a pesar de que baja la inflación mensual, baja. ¿Viste que empezó en 25 cuando asumió el presidente y ahora estaba en 3 o 3? Vos se lo dijiste al presidente, le sacaron eso, que vos no se la dejaste pasar porque le dijiste, bueno, pero los precios lógico, suben. Sí, lógico, sí. Y bueno, no sé, habría que hablar con la gente para que tenga un poco de paciencia, la verdad. Supiera, yo lo haría. Si supiera el modo de decirte cómo se baja o cómo se puede, lo haría, pero no tengo la menor idea, si no saben ni los economistas. Última y te dejo tranquila y te agradezco la amabilidad, señores. No, la uno. Por favor, que no salga mal. No, dejando, no hay ley. Poneme un filtro, por favor. Viendo filtro. Se la vio espléndida. No se la escuchó tan espléndida porque es muy fácil. Si los docentes están ganando un 30% menos, paciencia, están pidiendo eso. Paciencia, dijo Susana. Pero con la paciencia no pagan las cuentas. Y bueno, hay que aguantar. Para cerrar, le mostramos una foto también de lo que sucedió ayer el mediodía. Javier Milei fue al Ministerio de Capital Humano a almorzar con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y también estuvo Álvarez, que es también el secretario de Educación, retuit de Javier Milei, que habrán charlado, bueno, seguramente de la marcha universitaria y de lo que se viene. Yo creo que no están tan claros los números para que el gobierno esté contento en relación al veto vinculado a lo que va a pasar el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Con el correr de los días veremos, la otra vez parecía que no iban a poder sostenerlo, hubo un par de reuniones, un posterior asado de festejo, ahora está más complicado, pero faltan días y quizás una ruta pavimentada, una rotonda, sí, un una embajada. Claro. Bueno, ojalá que eso no suceda. Veremos qué es lo que sucede en las últimas horas. Y falta mucho para el miércoles, pero lo que sí está claro es que hoy el gobierno no la tiene tan fácil. Seguimos en Mil Cosas a la Vez. Estamos hasta las 9:30, hasta las 9 de la mañana. De 7 a 9. Lautaro Meislin anima tu mañana en RF.